convoca el CAS, que és el col·lectiu contra la privatització de la sanitat, i dona suport a la COS amb altres sindicats com CGT, CNT i organitzacions com el 15M i diferents barris. Reunidos por, contra la privatización de la sanidad pública y la ley que la ampara, que es la 1597, que fue en la época de Aznar cuando empezó esta ley. En primer lloc demana la derogació de la llei de 97, que això altres sindicats no ho demanen perquè ho van pactar, o sigui, Comissions i UGT, bàsicament, i no es demana tan sols defensar els serveis públics com la sanitat, sinó també que s'elimini la gestió privada d'ella, que és el principi de la privatització de la sanitat pública. Ja portem temps, perquè la CAS és relativament recent, farà un any més o menys que es va fundar i per tant no tenim encara molt de recorregut. Desde que la economía liberal y la ley del mercado se han impuesto en Europa, la salud que se consideraba un derecho se ha convertido en una mercancía. El 14 de abril tendrá lugar en París una concentración para presentar la situación local y pedir a los candidatos a las elecciones presidenciales su compromiso en relación con la plataforma común. Desde hace más de un año se ha producido una agrupación de dichos comités que junto a sindicatos y partidos políticos han formado un colectivo nacional, Nuestra Salud en Peligro. La situación catastrófica que vivimos en común en toda Europa parece indispensable compartir nuestras diferentes experiencias y unir nuestras fuerzas para conseguir que la salud sea un derecho. Por esa razón, os transmitimos nuestra completa solidaridad en vuestra lucha. Solo unidos conseguiremos construir un mundo mejor. ¡No llegas al verano! ¡Mariano! ¡Mariano! ¡No llegas al verano! Ahora estamos al 51% de la sanidad de todo el Estado privatizada. El gobierno se lo tendrá que pensar para frenar el copago y frenar las privatizaciones. Nosotros queremos revertir el proceso, puesto que hay países como el Canadá, como Escocia, como Australia, que a raíz de una lucha de 30 años se ha conseguido revertir el proceso y ahora es público el sistema sanitario en esos países. Resposta, suposem que la de sempre, que no hi ha més remei, que aquest és el camí, perquè ells estan darrere de la futura privatització de la sanitat i per tant no esperen que vagin a tindre massa en compte. I l'única cosa que queda doncs, és seguir sent al carrer, seguir protestant i seguir fent visible que el que hi ha darrere d'aquesta llei i d'allà les primeres retalles en sanitat és la privatització de la sanitat pública.